so señoras y señores saludos desde mi escritorio para todo el planeta tierra aquí el pate para hablar un poquito de eso que nos gustan no los videojuegos en el anterior vídeo que sí que es verdad que se hizo pues un poquito largo un poquito bastante largo. Y sin mucha edición, pero bueno, lo hice desde el móvil, hay que reconocerlo. Ahora ya estamos trabajando con un editor de vídeo, parece que va todo sobre ruedas. Pero bueno, no no me quiero enrollar, no me quiero enrollar, quiero comentarles lo que vamos a hablar, lo que les dije que iba a hablar en el anterior vídeo, que era nada más y nada menos que las suscripciones suscripciones. Eh, juegos digitales eh, las nuevas maneras de, de conseguir videojuegos digamos que antes uno pues iba a la tienda centro mail o ahora el game GameStop o la tienda que fuera el carrefour y uno pues se compraba un juego no en lo que es de, de siempre no la edición física no una edición física como este maravilloso videojuego ¿eh? con su disco y con sus instrucciones bueno ya hoy en día ni instrucciones vienen, este es el Red Redemption 2, este sí te viene con su mapita y sus cosas, ¿eh? juegos físicos, juegos que uno podía tocar, mira, maravillosas instrucciones a todo color. Y. Y en fin, esto es lo que tú eh, te llevabas, ¿no? Te llevabas eh, tus juegos y ya está. Tú pagabas tus juegos y jugabas en tu casa, ¿no? Pero bueno, hoy en día, poco a poco, se ha ido cambiando. Ya ahora, hoy en día te compras un disco de blu ray que estás pagando. Pero realmente lo que estás haciendo es comprando una especie de lanzador, un launcher, ¿no? Para, para tú metes ese juego y te descarga pues 20 80 90 100 gigas no que es lo que lo que lo que hay no así que para mí eh, es lo que hay eh, el, el, el juego físico eh, está muerto básicamente la única plataforma que aún está apostando por el juego físico es la nintendo switch la nintendo switch y sí tiene su, su jueguito físico en el interior ¿eh? su su tarjetita de memoria y eso es el juego básicamente no tienes que descargarte nada simplemente en algunos sí ¿eh? en algunos tienes que descargarte una parte porque no da con con lo que con lo que te viene en esa tarjeta no y bien pero bueno ahora no vamos a hablar sobre eso vamos a hablar sobre las nuevas formas que hay no aparte del juego digital que básicamente es lo mismo que ir a compartirlo en físico hoy en día Básicamente lo mismo, pero con precios a veces más económicos, a veces increíblemente más caros, como es el caso de las tiendas de consolas, PlayStation Network o, o la de Xbox, y bueno, muchas veces son más caros que lo que te puedes encontrar en la tienda, ¿no? Y más con el mercadeo de segunda mano y demás, ¿no? Bien, pues vamos a enumerar lo que es la nueva manera de jugar, ¿no? Que son las suscripciones. ¿Vale? Suscripciones. Muchos ya las conocerán, ¿vale? Son suscripciones con las cuales tú estás pagando un dinero al mes. Y te está llevando pues una cantidad eh, indeterminada de videojuegos, ¿vale? Eh, como puede ser eh, el, eh, el Xbox Game Pass, perdón, el Xbox Game Pass, que eh, es una plataforma en la que te está llevando más de 200 juegos, creo que hay ahora mismo, y son juegos de, de mucha calidad, es más, los juegos... Eh, propios de Microsoft eh, vienen incluidos, ¿no? Como puede ser el Forza Horizon 4, espectacular videojuego que estoy disfrutando muchísimo gracias a este servicio, y los Gear of War eh, y demás, ¿no? El Crackdown 3, que vamos a hablar de él en el canal y haremos algún gameplay seguro, y en fin, eh, espectacular el Game Pass, yo lo recomiendo encarecidamente, para mí está en el top 1 de las suscripciones de pago para... Tener videojuegos mmm, casi sin límite. Es como la típica tarrina de videojuegos que teníamos para la para la PlayStation 1, esa que tengo ahí. Eh, ¿Recuerdan las tarrinas de videojuegos pirata? Pues básicamente lo mismo, pero todo legal, pagando, te vas a aburrir. ¿Vale? Luego tenemos. En el otro extremo, completamente, lo que sería la suscripción de, de PlayStation, ¿no? Lo que sería, lo que venían en algunas noticias como que sería para competir, ¿no? Con el Game Pass, que es el PlayStation Now, ¿vale? El PlayStation Now es algo completamente distinto. No tiene nada que ver. Estamos hablando de juego por streaming. Si bien es verdad. Que en esas noticias, mal informando un poco, venían a decir que algunos de esos juegos te los podías descargar. Pero nada más lejos de la realidad. ¿eh? Eh, la mayoría de juegos son juegos por streaming, juegos de PlayStation 3. Eh, es El precio está... no sé ahora mismo cuál es el precio, pero bueno, si el Game Pass está por unos 10 euros redondeando mensuales, yo creo que son 25 euros lo que, lo que, lo que cuesta el PlayStation Now. Y en fin, vamos, vamos a ver si es verdad que son 25 euros Pues no, me equivoco, son, 20, son 15 euros, vale, 14,99 euros Que mmm, parece ser que es para los franceses, alemanes, belgas, holandeses y luxemburgueses Que son los que actualmente pueden disfrutar del servicio de streaming, de streaming de Sony Bueno, pues básicamente es eso, no lo que estamos hablando, son 15 pavos son 5 euros más que lo que cuesta el Game Pass y estamos hablando de que tienen muchísimos menos juegos. Pero oye, si tú no tienes una Xbox y tienes una Play y te interesa este, este servicio, tienes que saber que aún no es posible. <laughs> Todavía no lo puedes utilizar porque no ha llegado a España, pero pronto llegará. Y básicamente te ofrece esos juegos de anterior generación. Algunos juegos de PlayStation 4. Y probablemente pues irán añadiendo más y más y más. Pero bueno. Eh, eso es lo que ofrece. Luego tenemos otra cosa completamente distinta. Que también me encanta. Son 12 euros mensuales. Y es para PC, ¿vale? Solo para PC. Y estamos hablando de Humble Bundle. Eh, para el que no lo conozca, Humble Bundle es una plataforma de venta de videojuegos. Como lo puede ser Steam, eh, pero siempre con lo bueno que tiene, ser libre de RM. O sea. Tú te descargas ese juego y realmente es tuyo. Es un juego, es un archivo que tú tienes en tu ordenador y no tienes que lanzarlo desde ningún lado. Es free DRM, o sea, para ti. Y esta plataforma tiene una suscripción mensual que te regala tres juegos al mes. ¿Vale? Tres juegos al mes. Si bien es verdad que no sabes qué juegos son, hasta ese mismo mes, no, una vez pagas ya lo vas a saber. Y a lo mejor esos juegos que te dan no te gustan y te tienes que aguantar. Yo estaba suscrito a esto, ya lo he quitado por eso, porque unas cuantas veces me daban juegos que ya tenía y la verdad es que si no sabes qué juegos te van a tocar, yo creo que lo mejor es no pagarlo y pagarlo solamente cuando te interese. Humble bundle lo, lo interesante que tiene es eso que te da juegos libres de DRM para que, para que sean tuyos para siempre y de por vida es muy interesante y también se, se recomienda yo lo recomiendo encarecidamente vale eh, y luego está la otra la otra plataforma eh, de otra plataforma que también tiene una suscripción que sería la de Origin Origin Access hay dos tipos está la Origin Access básica que te da acceso pues a una gran eh, a un gran contenido de de, de videojuegos y pues está fenomenal, la verdad es que está espectacular. Vamos a ver aquí para que lo vean un poco ¿eh? cómo sería. Y aquí tienen, ¿no? Yo tengo actualmente la Premier, que es la buena, ¿vale? Yo tengo la buena. Y hay que decir que, que, que tengo el FIFA, ¿no? Para los que les guste el FIFA tengo pues una gran cantidad de, de videojuegos la verdad es que está espectacular aquí podemos ver no que que te van añadiendo a la Origin Access a los juegos de baúl del baúl y y bueno pues ahora por ejemplo va a salir el ACEM, que también vamos a hablar de él en el canal obviamente y juegos como el FIFA, como ya dije, el Madden, el NFL, el, Ra el Ravel 2, esos juegos en los Titanfall. Eh, también actualmente, otro juego que también quiero hablar de él en el canal, el Dark Darksiders 3, un juego que le han dado notas bastante bajas, pero que yo creo que merece mucho más. El Darksiders 3, lo estoy jugando y también haremos algún control gameplay para que lo vean. Y también espectacular, espectacular también el Origin Access Premier, si bien el precio. También son unos 15 euros mensuales. O como hice yo, eh, creo que fueron 100 euros o 99 euros lo que pagué para todo el año. no Yo lo que hice es en vez de comprarme el típico FIFA que me compro todos los años, porque sí, yo soy así. Aunque alguno por ahí diga que por jugar al FIFA uno es eh, un jugador de segunda, ¿no? O que no sabe, pues bueno, yo juego al FIFA. Y la verdad es que sé más de videojuegos que muchos que dicen que por jugar al FIFA no se sabe uno de videojuegos, ¿no? Pero bueno. Uno que juega lo que quiera, que para eso este mundo hay de todo. Y bien, estas son las, las suscripciones, ¿no? Eh, básicamente, mi experiencia personal es que desde que estoy suscrito a estos diferentes, a estos diferentes, eh, estas diferentes plataformas, estoy muy, muy contento y creo que casi no he comprado juegos. Es que básicamente es que no me ha hecho falta. Básicamente no me hace falta comprar y sobre todo el Game Pass es, es una pasada, de verdad poder jugar en, en tu Xbox a toda clase de títulos, es más como están por categorías, ¿no? eh, juegos de lucha, juegos de conducción, juegos de deporte, está el Pro Evolution Soccer, eh, la verdad es que me encanta y luego pues para los que tenemos PC el Origin Access también es una opción más que válida. Y nada, básicamente lo que quería hablar era de esto. Y ya saben, ¿no? Esto es lo que nos interesa en nuestra vida. Así que ya saben, suscríbete al canal de Pate, videojuegos y movidas. Hasta luego.